rola vamos a hacer más rapidito de lo habitual. Los que no me conocen, pues yo soy Liliana Hernández y estamos en campaña en la semana número 2 de la campaña 7. Y pues esperamos, ¿verdad?, que todos en esta campaña que se acaba la próxima semana tengan muy buenos resultados. Vamos a platicarles un poquito acerca de Oriflame, los que tengan invitados ahí en su sala, en la sala de su casa donde estén, o si esperan invitados, pues ojalá que se conecten. Si hay alguno aquí nuevo por primera vez que nos platique, nomás nos diga: yo soy nuevo, es la primera vez que toma la plática, para saber, ¿verdad?, que es la primera vez que toman esta plática. Y bueno, yo tengo en Oriflame 4 años trabajando, 4 años y medio ya voy a cumplir. Y pues muy contenta porque Oriflame nos ha bendecido mucho a mí y a mi familia en general, no solo a mí, no solo a mis hijos, no solo a mi esposo, también a mis familiares, mis cuñadas, mis hermanos. Realmente es un negocio que nos ha dado muchas bendiciones a todos y que pues por eso lo promovemos con mucha alegría, porque queremos que más familias se beneficien de las grandes ventajas que nos ofrece un negocio como Oriflame. Y lo primero que te cuento, pues que yo cuando empecé en Oriflame, yo no tenía sueños, tenía pesadillas, debía dinero y mucho dinero. Y y bueno, pues la vida no era, el sueldo no nos alcanzaba para vivir, ¿no? Entonces siempre estábamos con las tarjetas en uso y bueno, un buen día financieramente tuve un revés debido a otro negocio. Que me hizo, ¿verdad?, caer en una deuda eterna que nunca terminaba de pagar. Entonces, eso a mí me tenía pues totalmente bloqueada, me bloqueó mi capacidad de soñar. Y yo te quiero decir hoy que si tú estás viviendo algo parecido o conoces a alguien que esté viviendo algo parecido, de verdad afuera, en este país, pues es mayoría la gente que está viviendo al día y que tiene que echar mano de dinero prestado para poder vivir más o menos bien. Entonces, eso a todos nos puede robar la capacidad de soñar y de crear nuevas oportunidades, ¿no? O de creer en nuevas oportunidades. Entonces, si conoces gente así, invítalo a escuchar estas conferencias de Oriflame, porque tú no te imaginas cómo quizá esa persona esté llamando por una oportunidad, esté buscándola, esté esperando que le caiga del cielo tal vez, y tal vez seas tú la persona que le va a llevar, seas tú el camino para que esa persona encuentre Oriflame. Bueno, pues conforme fueron pasando los años, ¿verdad?, yo pude saldar mis deudas a antes de cumplir el año, mi primer año trabajando en Oriflame, y eso ya me permitió volver a soñar, volver a creer que yo podía, que nuestra familia, que mis hijos, que mi esposo y que yo teníamos derecho a vivir de una manera más a gusto, más relajada, más holgada, sin batallar. Y empezamos a cumplir sueños como tener nuestro carro, camioneta para viajar, empezamos a darle una arregladita a nuestra casa, empezamos a viajar sin deber, a viajar más a gusto, a viajar a un mejor nivel de viajes. Y bueno, así poco a poco, ¿verdad?, han sido nuestro andar en estos 4 años. Yo comienzo el negocio sola porque mi esposo está en total desacuerdo de que yo lo hiciera, porque yo ya tenía, como les digo, otro negocio que me había visto él trabajar 5 años, esforzarme, y a él le parecía una pérdida de tiempo el que yo quisiera empezar de cero en otra compañía. Bueno, pues gracias a Dios no le hice caso, y a la vuelta de 2 años, más o menos año y medio, él se ve alcanzado en cuestión de sueldos, por el sueldo que está percibiendo de Oriflame. Empieza a ver que yo lo empiezo a alcanzar en tan solo año y medio, y él con 20 años de trabajo dijo: no, pues yo quiero probar ese negocio. Y él decide comenzar en ese tiempo a trabajar Oriflame conmigo, y hoy tenemos un negocio familiar. Hoy los dos trabajamos Oriflame y tenemos muchos sueños juntos, muchos sueños
soñamos con retirarnos en Oriflame jóvenes y por supuesto soñamos con permanecer jóvenes por mucho tiempo también. Tú le pones el precio a tu cheque, eso es lo más maravilloso de un negocio como el nuestro, que tú decides cuánto ganar cada año, todo por supuesto basado en planes, en metas. Y lo único que yo te puedo decir es que si tú ahorita me dices que necesitas 3,000 pesos, yo te aseguro que en unas semanas tú lo puedes tener, 3,000 pesos extras. Y si tú me dices, bueno, yo necesito ahorita extras 5,000, yo te puedo decir que en tan solo unos mesecitos tú puedes tener un ingreso extra de 5,000. Y si tú me dices, yo quiero ganar 20,000 pesos con Oriflame, te puedo decir que si lo planeas y lo trabajas bien, en tan solo un año lo puedes lograr. Y tú le vas poniendo el tiempo a tus metas, eso es lo más maravilloso de este negocio, que aquí no hay límites. Y te lo digo con toda la seguridad porque cada año desde que yo entré a Oriflame nunca he ganado menos dinero, siempre ha sido más dinero. Y pues finalmente uno trabaja para eso, ¿verdad? Para que nuestro trabajo sea bien recompensado y hacerlo con gusto y hacerlo con ganas y sobre todo ser un ejemplo para tu familia. Una como mamá y como papá, si tus hijos a ti no te ven esforzarte, ¿qué pueden ellos aprender de ti si no te ven esforzarte por un mejor porvenir? Entonces, como ejemplo, también es muy importante que tú tengas otras opciones de ingresos. Bueno, entonces, esta es la opción que tú tienes hoy en tus manos con Oriflame, ganar dinero hoy y cumplir tus sueños mañana. Si tú decides ganar dinero hoy, tenemos la manera, un dinero inmediato, se puede. Y si tú quieres empezar a tener un ingreso que te permita ser realmente libre, en cuestión de, te puedo decir que en un año puedes tú tener un ingreso, un doble ingreso, quizás a lo mejor tú ya ganas, tienes un trabajo, bueno, pues puedes tener otro ingreso adicional y a la vuelta de quizás 2 años o 3, podrías tener el ingreso principal a través de Oriflame, que es lo que está pasando ahora con nuestra familia. Mi esposo sigue teniendo un trabajo de 8 horas porque su trabajo le pagan bien y tiene ya muchos años, entonces a él pues como que no le conviene mucho salirse, a él le conviene retirarse. Pero ahorita el ingreso más fuerte que entra a nuestra casa es el de Oriflame, gracias a este trabajo que hemos hecho en familia durante estos 4 años. Y bueno, yo te voy a presentar el por qué Oriflame promueve que tanto el negocio se haga en familia. Bueno, porque este negocio lo empezó una familia, una pareja de hermanos, Robert y Jonas Avjonic, hace 45 años en Estocolmo, Suecia, nace Oriflame. Y ellos decidieron abrir un negocio en su país que le diera oportunidades a toda la gente. En ese país todo el mundo tiene oportunidades de vida extraordinarias, unas oportunidades de un nivel, una calidad de vida impresionante. Ya quisieran Estados Unidos tener esa calidad de vida que tienen los suecos. Entonces, de verdad, ellos es un país muy ético y que siempre tratan de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Entonces, bajo este concepto, los hermanos Robert y Jonas deciden abrir una empresa que le diera oportunidades a mucha gente, las mismas oportunidades. Ahí le voy a subir un poquito a mi micrófono, si no me oyen bien. A ver, ahí me oyen mejor. No quiero que se aturdan nada más. Bueno, entonces, así es como Robert y Jonas emprenden esta compañía con la intención de darle a mucha gente la oportunidad de un negocio muy lucrativo, muy rentable y que no representara mayor inversión para aquellas personas, ¿no? Entonces, fueron pioneros en este estilo de negocios, que es la recomendación de persona a persona. Y bueno, a mí me parece que fueron tan inteligentes y tan buenos en esta decisión que ya muchas compañías a nivel mundial han copiado estos modelos. Son los famosos modelos que muchos dicen es multinivel, es pirámide. Bueno, les dicen de muchas formas, pero realmente son negocios que, y tan sencillo te lo voy a explicar de esta manera. Cuando los hermanos Avjonic deciden abrir su compañía, eligieron no publicitarse a través de medios impresos ni a través de televisión,
decidieron que no le iban a pagar, no iban a gastar dinero en publicidad, sino que le iban a pagar a sus mismos clientes por recomendar sus productos. Y eso es lo que han venido haciendo en estos 45 años. Entonces, a nosotros, a todos los socios que estamos invitando a otros a pertenecer a Oriflame, pues la misma empresa nos paga, ¿verdad?, porque las personas que se incorporan están usando la marca. ¿Y por qué es tan fácil y por qué es tan sencillo y lucrativo tener un negocio con Oriflame? Bueno, primero que todo es bien importante entender que Oriflame a lo largo de estos años se ha consolidado como la marca número uno de venta directa en Europa. En Rusia, tan solo en Rusia, en un año se vende más Oriflame que L'Oréal, por ejemplo. Es más fuerte la marca Oriflame que la marca L'Oréal. Así de sencillo. Y bueno, Oriflame, ¿verdad?, destaca porque es de las, podríamos decir que es la única compañía a nivel mundial, que es el único multinivel a nivel mundial de cuidados personales de origen natural y que maneja alrededor de 1,000 productos de uso cotidiano. O sea, los productos que nosotros podemos adquirir con Oriflame son productos que nos usamos toda la familia todos los días. Entonces, esa es la diferencia entre el resto de las marcas que nosotros conocemos que hay en el mercado. Y eso es lo que hace que Oriflame esté creciendo a una velocidad tan impactante en los últimos 5 años. Bueno, además tiene la presencia en más de 63 países, esto sigue creciendo, y me refiero al crecimiento en los últimos 5 años en Latinoamérica, porque apenas Oriflame está poniendo toda la carne al asador para despuntar la zona de América Latina. Y bueno, yo tengo 4 años y medio en Oriflame, y hace 4 años y medio que yo entré, eran menos de 20 mil personas suscritas tan solo en México, y hoy estamos celebrando que ya somos 80 mil personas suscritas en tan solo 4 años. Entonces, si nos ponemos a multiplicar, ¿verdad? Si cuando yo entré éramos 20 mil y esos 20 mil logramos que ahora seamos 80 mil, pues échenle pluma. Si somos 80 mil ahorita, pongan que de los 80 mil que estamos ahorita, cada año estemos inscribiendo un promedio de 50 mil, 60 mil por año. Entonces, imagínense la magnitud del crecimiento que vamos a tener en los próximos 3 años. Pues Oriflame se va a consolidar de una manera muy fuerte y queremos que tú seas parte de ese crecimiento. Queremos que tú cortes ese pastel con nosotros, que tú también te lleves tu tajadota de pastel. Entonces, a eso es a lo que te estamos invitando, a que tú también aproveches y disfrutes las ganancias y el momento de crecimiento que estamos teniendo. Vamos a hablar entonces ahora cuáles son los beneficios que te da Oriflame. El primer beneficio, si tú eres socio, es que te vas a ver bien por menos dinero, que puedes ganar dinero si tú quieres, y que si decides por ganar dinero, también te garantizamos que te la vas a pasar súper bien, te vas a divertir mucho. Bueno, ¿por qué te vas a ver bien? Porque Oriflame maneja todo lo que es el cuidado personal del ser humano, llámese tomado o untado, ¿verdad? O, ¿verdad?, champú, jabón, todo lo básico. Todo es de origen natural. Y por supuesto, Oriflame es súper cuidadoso en la selección de ingredientes. Y por supuesto, por ser europeo, cumple con un mayor estándar de calidad, que es el que se maneja en Europa, donde se prohíben más de 1,100 sustancias para la fabricación de productos de consumo humano. Y para nosotros, en América, nuestro punto de comparación siempre es Estados Unidos. Bueno, pues la FDA, que es la que regula todo este tipo de productos, los productos de consumo humano, la FDA solamente prohíbe 11 sustancias. Eso es nada más para que tengan ustedes como un punto de referencia que la calidad europea es más fina y es más rigurosa. Y a eso súmale que Oriflame es una marca que es estrictamente todo lo que ellos manejan, sus ingredientes de origen botánico. Entonces, imagínense, ¿verdad?, estos beneficios en su piel. Yo lo he visto en estos 4 años, yo acabo de cumplir 39 años y mi piel se ve mejor ahorita que hace 5 años. La verdad es que lo natural tiene mucho que ver. La alta calidad que puede manejar Oriflame
es una calidad que se ha comparado con marcas como Christian Dior, Chanel, Lancôme, pero los precios son precios que compiten con marcas que tú encuentras en el súper. De hecho, me atrevo a decir que somos más baratos que las marcas que tú encuentras en el súper, las marcas buenas que tú puedes encontrar en el súper, un Revlon, un CoverGirl o quizás un Lancôme, ¿verdad? Ahí Lancôme, digo un L'Oréal, que igual lo encuentras en el súper. Bueno, me atrevo a decir que somos más baratos y, por supuesto, te garantizo que tenemos mejor calidad. Entonces, nadie nos puede competir esto. ¿Por qué? Porque Oriflame tiene sus propias fábricas, sus propios laboratorios y, por supuesto, esto hace que el producto tú se lo estés comprando directo al fabricante a un precio súper, súper accesible. Entonces, te garantiza esta parte, que Oriflame no tiene competidor porque la calidad que nosotros tenemos, al precio que nosotros tenemos, nadie nos la puede competir. Ahora vamos a hablar de cómo tú ganas dinero en Oriflame. La primera forma en que tú te aventajas económicamente al ser socio es que tú te llevas un 30% de descuento cuando estás inscrito, no importa de qué compres. Si tú dices quiero comprar este champú, bueno, sobre ese champú tú tienes el 30% de descuento. Si quieres comprar 50 champús, te van a dar el 30% de descuento. Tú eliges qué, ¿verdad? Me refiero al champú porque es algo que todo el mundo usamos, o sea, desde el bebé, desde que nace, todas las personas somos consumidoras desde que nacemos. Entonces, esta es la parte más sencilla de nuestro negocio, porque todo el mundo consumimos, desde el bebé hasta la abuelita, y para todos tenemos productos de uso cotidiano. Entonces, eso es el primer beneficio. Siempre ganas, siempre ahorras y siempre vas a tener el precio de fábrica sin una obligación de compra, de un tope de compra o una cantidad específica. Y además te da la opción de tener un crédito con Oriflame, con la empresa directamente, que te permite pagar tus productos a 3 semanas. Entonces eso es fabuloso porque ni el Walmart ni el Soriana te van a dar tus productos de cuidado personal a pagos de 3 semanas, ¿verdad? Y Oriflame tiene esa opción para ti. Ganas, el dinero inmediato viene aquí. La persona que le guste las ventas o le guste, ¿verdad?, o necesite con urgencia dinero ahorita para la gasolina, para la leche, para ir a comprar un kilo de carne, porque le urge, porque se quedó sin dinero, es tan sencillo como sacar un catálogo y mostrarlo en algún lugar y el catálogo vende solo. Tiene una manera, una estrategia de mercadeo buenísima porque la gente que observa el catálogo en tan solo un vistazo de algo se antoja e inmediatamente te encargan. Yo lo he comprobado. Sin embargo, yo decidí que yo no quería vender. ¿Por qué? Porque yo tenía ya 5 años en otra marca donde yo, para poder beneficiarme de la parte de formar grupos de consumidores o vendedores, yo tenía a fuerza que vender. Entonces, cuando a mí me ofrecen Oriflame y lo primero que me dicen es que si yo podía formar mis grupos de consumidores, que no necesitaba buscar vendedores, con solo que yo encontrara consumidores, no necesitaba yo vender el producto para poder cobrar mis comisiones. Eso fue algo que me encantó. Pero sin embargo, esta opción existe porque es verdad que hay mucha gente que le apasiona la venta y hay mucha gente que necesita el dinero inmediato. Entonces, esa ganancia que tú te llevas es del 43%. Esa ganancia la sacas del precio que tú le pagas a Oriflame, ¿verdad? Si a mí me cuesta un producto, no sé, 500 pesos, pues yo le saco, ¿verdad? El precio del público me va a dar mi ganancia sobrante y siempre en relación a lo que yo le pago a Oriflame, eso es lo que yo me llevo de ganancia, el 43%. Puede ser más porque a veces nos dan más descuento, tenemos revistas, publicaciones internas para socios donde nos dan más descuento. Entonces, es una opción, sin embargo, yo te diría que si tú quieres forjar algo, no te voy a decir que a futuro, así a largo plazo, porque la verdad cuando yo comprendí que no necesitaba perder el tiempo en vender y comprendí que la gente iba a preferir ahorrarse, ¿verdad? Aunque fuera lo que fuera, ¿verdad? La gente siempre va a preferir ahorrarse dinero. Entonces dije yo, bueno, no tiene ninguna razón de ser que yo me ponga a vender si a esa persona yo le puedo ofrecer desde la primera vez que compre con descuento. Entonces, por esa razón es que tú puedes forjar ingresos permanentes
crecientes e ilimitados. A mí me encanta estas tres partes de los ingresos, que son permanentes, que son crecientes y que pueden ser ilimitados. Y como te dije al principio, yo nunca he ganado menos dinero desde que entré a Oriflame. Esto yo lo he comprobado y es cierto. Pero ¿qué he hecho? Lo que hemos hecho nosotros en general es lo que nosotros recomendamos como equipo. Que no vendas el producto porque no hay razón para que la gente que tú le estés vendiendo compre caro. Esa gente puede comprar barato si lo inscribes y Oriflame a ti te va a dar tu comisión correspondiente. Ahora, si tú lo empiezas a hacer así desde el principio, la ventaja que tienes es que muy pronto puedes construir un negocio grande. Cuando yo comencé, comencé con 5 personas, pero a la vuelta de 3, por decirte, no, menos, a la vuelta de 6 semanas ya éramos grupos de 200 personas. Y fue algo que ni nosotros mismos lo podíamos creer de aquellos mares de gente, porque a todo el mundo le interesa ahorrarse. Entonces realmente la venta es muy apasionante, sí, es muy rico. Yo estuve 5 años en las ventas y yo sé que es muy rico cobrar el dinero inmediato. Pero ahora que he estado trabajando estos 4 años, desde el primer día que entré a Oriflame, me propuse no vender porque me costaba trabajo no vender, porque es muy delicioso cobrar inmediatamente el dinero. Entonces, me costó. La verdad que sí me costó cuando alguien me decía, ándale, mira, yo te compro. Es que no es así. Tú quieres comprar, vas a comprar más barato. Entonces, de verdad, yo no les daba de otra opción a la gente, yo no le daba de otra sopa. ¿Por qué? Porque yo estaba convencida que esto era el camino correcto. Y por supuesto estaba convencida porque fueron consejos de personas que ya les había ido bien. Entonces yo no tenía por qué poner en tela de duda lo que me estaba diciendo alguien que ya estaba teniendo éxito. Entonces si nosotros te decimos que este es el camino, que esto es lo que a ti te puede llevar a ingresos ilimitados, pues ya no le busques, dedícate a esta parte, ¿verdad? Dedícate a la parte de invitar a otros a pertenecer, invitar a otros a ahorrar. Pero cuando tú los invitas a ahorrar y a pertenecer, la idea es que formes un equipo de gente que también quiera hacer lo mismo que tú, ganar ingresos crecientes, permanentes e ilimitados. Entonces, si tú compartes esto correctamente, no vas a batallar para formar un equipo de una manera efectiva y de una manera rápida. La recomendación de mi firma es que invites 5 y que esos 5 inviten otros 5. ¿Puedes invitar más? Sí. ¿Puedes invitar menos? También. Pero la verdad es que esta formulita del 5, que invitan 5, es súper efectiva. Está comprobadísima que es una manera de multiplicarse muy fácil para todos, muy light, pero a la vez muy exponencial. Tú puedes crecer de una manera muy, muy rápida sin sufrirla tanto. Entonces, por eso cuando tú invitas, claro, hay que ofrecer todo el paquete completo. ¿Sabes qué? Entras a ahorrar, pero también puedes ganar invitando a otros. Y mostrarles el cómo, ¿verdad? Por supuesto, invitándolos a estas reuniones, enseñándoles cómo hacer un registro, cómo tramitar el crédito, cómo hacer el pedido, cómo invitar, ¿verdad? Cómo te invitaron a ti, acuérdate. A lo mejor no te dijeron, ven, te invito a vender Oriflame, porque a lo mejor no hubieras llegado jamás. Entonces, ¿a qué te invitaron? Pues a lo mejor te invitaron a conocer un producto muy bueno, o a lo mejor te invitaron a conocer una oportunidad de negocio, o a lo mejor te invitaron a que dieras un punto de vista de un negocio que se traía entre manos tu amigo. Yo no sé cómo te hayan invitado, pero la forma más fácil de invitar siempre va a ser entre menos información des del negocio anticipadamente, mejor para que esa persona no se forme ideas equivocadas antes de tiempo. Entonces, a la hora de invitar a alguien, yo por ejemplo, cuando alguien es nuevo, yo le digo, mira, hacemos su lista de amigos y le digo, bueno, de estos 20, 30, los que me hayan apuntado, que por lo regular nosotros tratamos de que sean 30, siempre 30 nombres en la lista de nuestro nuevo socio. Y yo le digo, escógeme de aquí a 5 personas a las que tú les llamarías y les dirías, oye, comadre, oye, compadre, tengo algo muy importante que comunicarte, te espero en mi casa tal día, a tal hora. Y funciona. O sea, no se complique la vida, no le hagan la vida difícil al nuevo porque es la manera más fácil de invitar. Y entonces ya tú vas y le explicas
a sus amigos, ¿verdad?, el plan de negocios. O sea, no se hagan la vida difícil, así de sencillo es para el nuevo invitar. Una vez les voy a contar una anécdota de una de mis socias, ¿verdad?, que tenía una parejita de novios que decidieron entrar juntos. Y entonces, ¿cómo invitaron ellos? Pues nosotros se les sugirió, ¿verdad? Por supuesto, miren, ustedes pueden invitar así, hablarle a sus amigos y díganles que tienen algo muy importante que comunicarles, tienen algo importante que decirles y que los esperan tal día, tal hora. Por supuesto, ¿verdad? Eligieron una hora donde todos pudieran, que fue por lo regular es en la noche, ¿verdad? Y bueno, pues eso hicieron esta pareja de jóvenes que eran novios y cada uno por su lado, pues fíjate, prima, que mi novio y yo tenemos algo importante que comunicarles y los esperamos en la casa tal día, tal hora. No me lo van a creer, pero había 20 personas en esa reunión. Con todo el morbo del mundo, todo el mundo pensó que estaban embarazados. Pero fue la gente, fueron 20 y se inscribieron 10. Entonces, díganme una cosa, a veces, ¿cómo invitamos nosotros? No damos, o sea, mientras más trates de por ejemplo, si dices, yo te invito a Oriflame, y a lo mejor ese te dice, ¿y qué? ¿Qué es eso? Y entonces ya nomás te dijeron, ¿qué es eso? Y ya te estás viendo en la necesidad de decirle, es una compañía sueca que vende productos. Ya perdiste, porque esa gente te va a decir, me estás invitando a mí a vender, hombre. Olvídate. Entonces, no, o sea, de verdad que la manera más fácil de invitar es pedirle a tu amigo que te des un punto de vista de algo que te traes entre manos. Punto. Entre menos información, mejor. Esa es la forma de invitar. Y claro, ¿verdad? Eso va a ir cambiando. Esa es una forma de invitar para el socio nuevo. Cuando tú ya vas agarrando más experiencia, colmillo, como le quieras llamar, pues ya vas a encontrar otras formas de invitar, porque ya no te va a quedar decirle a alguien que no conoces bien, oye, tengo algo importante que decirte, pues como que no checa. O sea, ya cuando ya empieces tú a contactar gente por otro lado, pues ya le vas a decir diferente, oye, pues estoy buscando gente, fíjese, yo en la calle, contacto así, ¿sabes qué? Estoy buscando gente que quiera generarse ingresos en horario flexible, de ingresos extras. No le digo 10 mil ni 5 mil porque luego no te creen. Y ya si me preguntan, ¿y como de cuánto estamos hablando? Pues puedes empezar promedio unos 3 mil pesos extras, pero ya tú vas, dependiendo del tiempo que tú le dediques, también las ganancias van a venir. ¿De qué se trata? Mira, eso ya no te lo puedo yo explicar aquí porque es una entrevista formal y todo. Con mucho gusto yo te hago la cita. Dame tu teléfono, te doy el mío. O sea, yo no le digo ni eso a Oriflame, ni le saco un catálogo. ¿Por qué? Porque yo qué estoy buscando. Gente que quiera hacer el negocio. Y si yo le saco un catálogo, esa persona va a creer que lo estoy invitando a vender y realmente yo no invito a nadie a vender. Entonces, vende el que quiere. Y es libre de vender el que quiere. Pero de ahí a que yo te diga, vente a vender Oriflame, yo no tengo por qué invitarlos a algo que yo no estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Un negocio. Y a eso invito a la gente. Entonces, sí, desde el principio, yo, aunque yo no ganaba dinero, nadie entra ganando dinero Oriflame, todo mundo empezamos desde el 0%. Entonces, desde que yo empecé, empecé así, buscando gente que quisiera hacer un negocio, ofreciendo un negocio. Y esa fue mi primera y única intención desde que yo entré a Oriflame, hacer un negocio. Entonces, si tú lo manejas así desde el principio y con la misma seriedad y formalidad que cualquier negocio, te aseguro que vas a encontrar gente muy valiosa, con mucho talento, que va a poder formar parte de tu equipo. Bueno, ahora sí, dice Oriflame, invita a 5, que esos jalen con otros 5, que todo el mundo esté en la sintonía de ganar dinero por invitar, y entonces vas a empezar a subir por la tabla de incentivos que va desde el 3% hasta el 21%, donde en el 21% es donde se cobra un promedio mensual de 10 mil pesos. ¿Sí? Esos son los ingresos de un 21%, más o menos nuevo. Porque los que no son nuevos pueden ganar más. ¿Por qué? Porque las redes tienden a crecer. Entonces, ¿cuánto vale un punto en Oriflame? 9 pesos con 35 centavos. Entonces, si más o menos le redondeo, son como unos 75 mil pesos, más o menos, de consumos en una red para que alguien cobre el 21%. Ahora imagínate, si yo te digo, ah, pues consíguete 20 vendedores que te vendan 5 mil cada quien, no sé, bueno, por decir algo,
pues es como que más complicado. La filosofía de Oriflame es muchos haciendo poquito, pero todos ganando, eso sí. Entonces, ¿qué pasa si yo a estos últimos 5, mire, mis amigos ya invitaron a 5, a esos 25 últimos que llegaron al equipo, enseñarles cómo ellos pueden también empezar a cobrar por compartir Oriflame? Entonces, estos últimos 25, al invitar a otros 5, ¿verdad? Esas redes se multiplican a más de 150 personas. Imagínense, 25 personas invitando 5 más cada quien son 125, más los 30 que ya estaban, son 155 socios en un equipo, y con eso, sin lugar a dudas, cualquiera puede llegar a 21%. Y para que tú invitaras a 155, ahí te iban a hallar. Y en cambio, si lo haces en equipo, todos ganan, tus amigos van a ganar, ¿verdad?, su porcentaje de acuerdo al tamaño de sus equipos o al consumo de sus equipos, pero a ti te suman lo de todo lo que esté pasando abajo de ti. De cada equipo que has ayudado a formar, de todos te suman. Bueno, pues entonces el 21, el socio destacado se le llama cuando llega por primera vez, ya está en ese famoso nivel 21%, pero ahí no acaba la cosa. Resulta que Oriflame, cuando eres socio 21 destacado, permaneces ahí durante 6 meses, conservando el nivel, y Oriflame te regala $1,000. $1,000 de premio por haberte sostenido durante 6 meses, que para nosotros son 8 periodos, 8 campañas. Entonces, cuando eso sucede, Oriflame te hace una fiesta muy padre, todo el mundo se entera que cobraste $1,000, con la única intención de que tus propios compañeros de tu equipo se alboroten para ellos también cobrar esos $1,000. Cuando eso sucede, y dentro de ese grupo, de ese universo de 150 y tantas o más gentes que llegues a tener en tu equipo, dos que quieran en diferente línea, dos que quieran llegar a cobrar esos $1,000, eso en automático a ti te convierte en un nivel nuevo en Oriflame, y en automático te permite cobrar otra serie de comisiones que existen en Oriflame, ¿sí?, que les llaman los bonos superiores. Y es donde tú, ¿verdad?, si tienes dos personas abajo de ti que están cobrando el 21%, cobras mensuales promedio $20,000. Eso es lo que gana un socio oro. Y cuando tus socios 21% cobran sus $1,000, a ti Oriflame te regala $2,000. Y en cada nivel, ¿verdad?, cuando tienes 3, pues el ingreso aumenta a $30,000. Y ese tercer cobra sus $1,000, te dan $3,000. Y cuando el cuarto lo logra, tu ingreso aumentó a $40,000 mensual. Pero cuando ese cuarto cobra $1,000 y los otros se sostuvieron también, te dan $4,000. Y cuando el quinto y el sexto lo logran, los ingresos de un diamante oscilan en los $70,000 mensuales, puede ser más. Y cuando el quinto y el sexto logran sus $1,000 y todos se mantuvieron durante 6 meses, a ti te dan $6,000 de premio. Y bueno, en estos dos niveles, el nivel socio oro, cada año viaja con todos los gastos pagados a cualquier punto del planeta donde Oriflame decida llevarnos, que siempre son destinos muy espectaculares. Y el socio diamante viaja, además de viajar con los socios oro, viaja con el grupo de los socios diamante a otro punto del planeta exótico y hermoso donde Oriflame decida llevarte. Entonces, esto es lo que vamos a platicar ahorita, cómo tú te puedes ganar el próximo viaje de Oriflame, que es a París en el año 2014. Sí, $16,000 sumados, Karen, son los mil que te dieron cuando tú eres 21, los 2,000 cuando tus primeros dos lo logran, los 3,000 más los 4,000 más los 6,000. Son $16,000 en total durante este trayecto para llegar a Diamante, lo que te dan de bonos adicionales a lo que te pagan cada 3 semanas. Es todo sumado, correcto. Muy bien, entonces, dentro del plan del éxito, ahorita te acabo de comentar apenas hasta el nivel diamante. El nivel diamante es el primer escalón amarillo que ves, donde está el azul, sigue el amarillo. Bueno, es el primer escalón amarillo, estamos hablando apenas de la cuarta parte de todo lo que hay para crecer dentro del plan del éxito de Oriflame. ¿Por qué la cuarta parte? Porque el nivel más alto dentro del plan del éxito es tener 24 socios 21 o superiores. Entonces, el que tiene 24 socios 21, así nada más, 24 socios 21, que pueden ser oros o zafiros o como sean, pues ahí en ese nivel se gana muchísimo dinero, ¿verdad? Estamos hablando de más de $300,000 mensuales. O sea, cuando tú llegues a ese nivel, pues ya vas a traer más colmillo. Pero llegar a diamante se puede lograr en promedios
Hay gente que lo ha logrado en menos años que tres, en dos años y medio, por ejemplo, más o menos casi tres, Gaby Molina, Maribel en tres, yo en cuatro. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es verdad los tiempos que nos dice Oriflame? Sí. ¿De qué depende que alguien lo logre más rápido? De el tiempo que le dediquen a sus negocios. Yo le dedico 4 horas diarias. ¿Y por qué? Pues porque yo tengo tres hijos y mis hijos me necesitan en ciertas actividades, no tengo chofer, entonces yo soy la que hace todo con esos asuntos. Entonces, cada quien decide qué tiempo le dedica a su negocio. Pero el tiempo que tú le dediques, que sea un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque si tú le dedicas tiempo a tu negocio para andar entregando y cobrando productos, así no se crece. Si tú le dedicas tiempo a tu negocio para, no sé qué decirte, pero la verdad, o sea, ¿a qué le tienes que dedicar el tiempo? A buscar gente para invitarla y darle la explicación del negocio. Eso es lo que tú tienes que hacer. No sé de qué manera se pueda perder el tiempo. No, la única que se me ocurre es que te pongas a vender y pues ahí sí se pierde muchísimo tiempo y pues no te lleva realmente a un resultado efectivo y el resultado rápido. Si tú vendes, pues sí ganas inmediatamente, pero para volver a cobrar lo mismo el otro mes hay que volver a empezar de cero. Y aquí en Oriflame, si tú estás formando equipo, empiezas a formar tu equipo, pero no lo tienes que volver a empezar. Por ejemplo, yo trabajo 3 semanas ahorita y acumulo un grupo y les enseño a trabajar ese grupo. Ese grupo es mío. Ese grupo es mío. Y cuando las próximas 3 semanas ese grupo ya aprendió a hacer otras cosas y empiezan a crecer, entonces lo trabajado ya nadie te lo quita. Y por eso es que los ingresos son crecientes y son permanentes. Es heredable nuestro negocio, además. Es heredable. Si tú tienes herencia para dejarle a tus hijos, qué bueno, te felicito. Pero si no tienes más que dejarles, más que la casa cayéndose y deudas, pues deberías de considerar Oriflame de una manera seria y formal para poderles dejar a tus hijos una herencia que valga la pena. Y bueno, el ser 21 no es difícil. Cada 3 semanas tenemos nuevos 21s en el equipo. Aquí como una muestra, un botón, que tenemos a Blanca Estela de Pineda de Torreón y a Olivia Arroyo de Tijuana. Cada 3 semanas van a encontrar caritas nuevas en estos niveles. También tuvimos una nueva líder 21% que llegó a los $1,000, que es Imelda, que es una señora que vive en Navojoa, y es una señora, como cualquier señora que tiene su hijo, su marido. Bueno, pues ella también pudo lograr sus $1,000. También tenemos a mi cuñada Marisela, que también, mamá de cinco, imagínense, mamá de cinco ya es mucho decir, y aparte, hace Oriflame y acaba de cobrar sus $1,000. De que se puede, se puede. O sea, de verdad, esto no tiene. Una manera de decir que es que ella no puede por esto, o sea, de verdad, yo veo a mi cuñada, cinco chamacos, pues yo pude haber pensado por muchos años, es que sí, mi cuñada no creo que lo pueda hacer porque tiene cinco hijos, pero ahí está, y lo está haciendo. Nueva líder oro en Tijuana, que cobró $2,000, Rosy Pinedo, y bueno, de verdad es que esto es súper normal y estamos viendo nomás de la red de nosotros, ¿eh? O sea, en todo México cada 3 semanas salen nuevos líderes y nueva gente cobrando dólares. Esto es todos los días, o sea, cada 3 semanas en todo el país están surgiendo nuevos líderes. Entonces, Oriflame realmente es fácil. Si tú te pones a comparar lo que sucede en otras compañías, pues yo estaba en otra compañía y mi punto de comparación pues realmente siempre fue que en aquella compañía llegar a ganar 10, 12 mil pesos me tomó 3 años, en Oriflame me tomó 3 meses. Entonces, no podemos comparar eso, ese ritmo de crecimiento que tiene Oriflame, porque Oriflame encontró el hilo negro y nos enseña. Se encontró la receta perfecta y nos la enseña. Entonces, si tú ya tienes la receta, estas pláticas, no le busques. Invita a que tomen estas pláticas y aprende a dar tú las pláticas también. Y bueno, dentro de pasarla bien, ¿verdad? Está en los viajes. A lo mejor ahorita no tienes mucha capacidad en tu cabeza para pensar en un viaje porque las deudas te están comiendo, como me pasaba a mí. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Gánate un viaje. Gánate un viaje de Oriflame. Porque la verdad
es algo bien aspiracional. Para la mayoría de los mexicanos, la gente que planea un viaje en grande lo planea y lo ahorra casi toda una vida. O lo debe toda una vida. Entonces, yo te digo porque cuando empecé, yo no le hice mucho caso a los viajes. Yo pensaba que eso no era algo que, o sea, no lo creía. Creo yo que en el fondo yo no lo creía y yo lo que quería era el dinero. Pero cuando me gano mi primer viaje en Río de Janeiro, yo me di cuenta, al año y medio yo había entrado, yo, al año y medio que me voy a Río de Janeiro después de haber entrado a Oriflame, yo ya había ganado más de 300 mil pesos de lo que Oriflame me había pagado. En serio, yo ya había ganado eso, un poco más de eso. Y por más que yo me abanicara con los billetes y por más que yo les paseara el cheque de los dólares, el de 1.000, de 2.000 a mi familia pues le daba gusto, pero como que en el fondo o no creían que era para ellos o no me creían, ¿verdad? O creían que eran pues diplomas, no sé, no sé qué creían. Lo único que yo sé es que después de ese viaje a Río de Janeiro, la familia empezó a creer. Y a lo mejor dicen, bueno, no sé si sea cierto o no lo del dinero, pero si me van a regalar viajes de ese tipo, por un año de trabajo vale la pena. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Mucha gente piensa eso, a lo mejor tú también piensas eso. Yo te voy a invitar a que te ganes un viaje para que te des cuenta de cómo la gente añora un viaje. Porque mucha gente entra a Oriflame por viajar. Entonces, hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros hemos viajado, bueno, yo he viajado dos veces ya con Oriflame Internacional. Sí, bueno, no voy a pasar ningún video, pero me he ido de viaje a Río de Janeiro en el primer año, en el segundo me fui a Vancouver y en el tercero me fui a Estocolmo, que es la foto que está aquí, cuando fue mi esposo, ya me lo gané con mi esposo. Y el próximo viaje, vamos muchos de este equipo a Punta Cana, que ya está cerrado ese viaje, ya pasó la convocatoria y hoy estamos empezando la convocatoria a París y esto es de lo que yo te quiero llamar ahorita un poquito más. Los últimos 10 minutos de esta plática te quiero explicar qué tan fácil es que tú te puedas ir a París. Y tú vas a decir con quién, porque no nomás puedes ir tú, puedes invitar a tus amigos a ganarse París. Y te voy a explicar eso. Primero, te quiero platicar que para apoyarnos Oriflame nos da una bola de regalos a cada rato. A los socios nuevos les da regalos, que es el programa de bienvenida, que ya muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, los socios nuevos, ¿verdad? Por favor, revisen con sus patrocinadores. Este programa está muy bueno, vale la pena. Son más de 3 mil pesos en productos que Oriflame te da y te los da en 256 pesos. Entonces, vale la pena. Hay que hacer sus 100 puntos durante 4 catálogos continuos. Y ahorita tenemos, que esto se acaba ya este viernes, una promoción especial por invitar y para mi invitado. Si mi invitado hace 100 puntos, le regalan este bolso rojo. Y si mi invitado hizo 100 puntos y yo también hice mis 100 puntos, a mí me regalan este set de productos que está espectacular. Este set de productos que vale 1.250 y son productos, la verdad, de los que todo mundo solicitamos cuando los vemos en oferta. Entonces vale la pena. Yo quiero hoy sobre todo enfocarme a que tú entiendas cómo se gana París, realmente es muy fácil. Otra parte que está todavía en vigencia es la promoción de los bonos de equipo, donde si tú vas subiendo por primera vez en los niveles del 9, del 12 y del 15, ahorita te voy a explicar cómo se puede alcanzar eso, tú te llevas 2.900 pesos de dinero adicional por tocar por primera vez esos niveles. Y si tú le ayudas a alguien a tocar esos niveles, los tres niveles, te llevas 1.450 pesos extras. Bueno, las capacitaciones son gratis, aquí cada 3 veces, 4 por semana más o menos, estamos teniendo estas reuniones a través del internet, gracias. Y aparte en vivo, conforme vayan creciendo la cantidad de socios en tu ciudad, Oriflame empieza a llevarte capacitaciones por toda la República. Y son gratis. Entonces, ¿vale la pena hacer esto? Sí, porque es un negocio que te permite un balance entre familia y negocio. La verdad es de los pocos negocios que de verdad tú puedes tener ese balance. Y de verdad, una libertad que te permita, ¿verdad?
estar tranquilo económicamente hablando y sin presiones. Bueno, ¿cómo nos podemos llevar este viaje del 2014? Primero te quiero decir algo, si a ti te gustaría disfrutar un estilo de vida diferente con tu familia, una casa nueva, carro del año, que tus hijos gradúen en unas escuelas excelentes, que tus hijos vivan una vida tranquila. Yo estoy convencida que los chicos exitosos, por lo regular, es que tuvieron una familia donde todo estaba en balance. Y eso tiene mucho que ver. Y algo que a mí me encantan las frases de gente que para poder tener éxito tuvieron que batallar. Y algo que dice Thomas Alva Edison, que decía Thomas Alva Edison, es que a las personas no se les recuerda por el número de veces que fracasan en sus intentos, sino por el número de veces que tienen éxito. Y esto es cierto. Esto es cierto porque ningún jugador, por ejemplo, de fútbol o de básquetbol, le cuentan las veces que no le dio a la portería o que no echó canasta, sino que le cuentan las veces que sí lo hizo. Al final, una carrera exitosa de un jugador se basa en eso, y eso es verdad. Las personas también, en general en la vida, así es. Y toda persona en algún momento de su vida debe decidir si se lanza al ruedo para triunfar y arriesgar lo que tenga que arriesgar. Afortunadamente en Oriflame no tenemos que arriesgar mucho, más que todo tiempo quizás. Tú decides si te quieres arriesgar a dedicar una parte de tu vida a intentar trabajar en Oriflame y ver si te da resultados o si te sientas a ver pasar a las demás personas que sí se atrevieron y empezarlas a ver cómo se van de viaje, cómo cobran dólares. Tú eliges. Y pues a lo mejor ahorita me estás observando y me estás escuchando y puedes decir, esta señora está loca. Bueno, te voy a decir una definición de locura que decía Albert Einstein. Ve la foto de Albert Einstein, por favor. Todo el mundo lo miraba y yo creo que en su época han dicho, este señor está loco. Y se lo han de haber dicho, porque él hizo una definición de locura muy interesante. Dice, locura es buscar resultados distintos haciendo lo mismo. Eso es la locura, decía él. Y tenía razón, la verdad. Es que estás loco si tú crees que vas a ganar más dinero en el mismo trabajo que tienes, o estás loco si tú crees que tu jefe un día se va a apiadar de ti y te va a subir más sueldo. O sea, no es así como funciona la vida real, ¿verdad? Te tienes que esforzar mucho para lograr cosas en otro lugar. Y bueno, pues yo nada más te digo que si me dices, bueno, pero es que yo mira la novela y la verdad es que aquí estoy muy a gustito en mi casa, mi marido tiene el trabajo y yo atiendo mi casa y me canso mucho en ello. Pues te dejo la frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, ya viejita le decían, madre, retírese, ya usted ya está grande, ya no se puede andar exponiendo. Yo no puedo parar de trabajar. Mientras yo tenga vida, decía, Dios me puso aquí para algo y ya tendré toda la eternidad para descansar. Entonces imagínate, estas grandes personas, grandes personajes de la historia, hicieron cosas grandiosas y nos dejaron lecciones fabulosas, la verdad. Tú decides cómo va a ser tu historia. Lo que sea que hayas decidido ayer es el reflejo de lo que hoy está sucediendo en tu vida. Y si no te gusta lo que ves, haz algo para cambiarlo. Y te digo todo esto porque realmente el viaje a París implica un compromiso. Ganar un viaje a París, el viaje a París no está difícil, la verdad, no está difícil, pero sí implica un compromiso serio. Para los que están por primera vez, nomás les recuerdo que la membresía, nuestro costo de inscripción a Oriflame son $150 y no existe negocio alguno en este mundo que tu negocio lucrativo y que te pueda generar millones, no existe ningún negocio que tú puedas así comenzar con $150. Entonces, ¿cómo puedes tú ser socio oro y disfrutar de la vida? En el nivel socio oro se empieza a disfrutar la vida, la verdad. Yo me acuerdo cuando yo era socia oro que yo me sentía rica y yo me sentía feliz con los 20,000 pesos que yo ganaba. Y estaba muy contenta y valoraba mi negocio y por eso seguía trabajando. Y lo sigo valorando. ¿Cómo me hago socio oro? ¿Qué necesitas hacer? Encontrar a dos personas que también se quieran comprometer
por mejorar su calidad de vida. Dos personas que quieran llegar a 21. Claro que no las vas a encontrar ahí en tu vecindario, probablemente no. Probablemente tengas que preguntar y tengas que invitar a mucha gente para encontrar a dos. Y no necesariamente sean personas que hayas invitado tú a Oriflame, pueden llegar a través de otros invitados tuyos, no importa. El caso es que sean dos personas que lo quieran trabajar. ¿Cómo se hace este trabajo? Invitando. No me preguntes fórmulas, nada. Invita. Invita, no te canses de invitar. No todos te van a decir que sí, la mayoría te va a decir que sí, a lo mejor, pero no van a hacer gran cosa. Así es, realmente en una red, en Oriflame, el 80% se conforma de consumidores. Entonces tú no esperes que de 10 que inscribas, 5 te hagan el negocio. La verdad no es así, no es así como funciona. Entonces la estadística dice que, ¿verdad?, de 10, uno hace el negocio. Así es. Entonces tú sabrás a cuántos les dices y cuánto tiempo te tomas para hacer esa actividad. Mientras más tiempo le dediques a esa actividad de invitar a otros a escuchar el plan de Oriflame, más rápido vas a encontrar a esos dos posibles socios en tu equipo que se quieran comprometer con su futuro, con su familia y con el trabajo de Oriflame. Entonces, ser oro, ¿qué representa? Ganar 20 mil pesos mensuales, promedio, estar viajando cada año con todos los gastos pagados una semana y cobrar los $2,000 cuando tus dos socios primeros cobren sus $1,000. Te muestro estas dos fotos y me falta la más reciente de Estocolmo. Para que veas que ser socio oro no es difícil. El primer año, que es la foto de arriba, las socias oro que fuimos, éramos, pues hasta la fecha hemos sido mayoría mujeres, pero este negocio es para hombres también, no se les olvide. Cuando nosotros entramos y que fuimos a Río de Janeiro, las ganadoras que íbamos por primera vez a ese viaje de Río de Janeiro, éramos las que ven en la foto, de la región Sonora, Sinaloa. Nada más, éramos de la región Sonora, Sinaloa, y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. De hecho, una es de Sonora, pero no vive en Sonora, una de ellas. Entonces, al año siguiente, un año después, vean la foto. Vean cuántos éramos un año después de la misma región. Entonces, ¿se puede crecer? Sí, sí se puede crecer rápido en Oriflame. Para eso existe la fórmula. De veras, Oriflame, el negocio Oriflame es desarrollar líderes. Encontrar gente que quiera tener su propio grupo. Y el éxito en Oriflame así se mide. Y el dinero, la mayor ganancia llega por ahí. Entonces, desarrollar líderes. Entonces, nuestro negocio es eso, formar otros líderes. Ahora, si tú quieres ir a París, tú necesitas dos 21s. Pero no seas egoísta. A tus dos 21s, diles que ellos también se pueden ir, que ellos también desde ya, en cuanto empiezan a trabajar contigo, también empiecen a buscar sus dos 21s. Porque en esto consiste que ellos también estén felices. O sea, que si tú vas a trabajar y le dices, ven, te invito a Oriflame y hazte 21 para yo irme a París. A la gente no le importa lo que tú quieras. Pero qué diferente si tú le dices, ven, vente a Oriflame, te enseñamos a hacerte 21 y te vamos a enseñar cómo te puedes ganar el viaje a París. Y entonces la gente se queda y te escucha y te hace caso. O sea, de verdad, eso es Oriflame, enseñarle a otros a invitar, no se cansen, de verdad de ahí llega todo. Si tú de verdad quieres ser oro, tú quieres ser zafiro, tú quieres ser diamante, ejecutivo, presidente y cualquiera de esos super altos niveles que hay en el plan del éxito, pues a lo mejor tú ya tienes tiempo en Oriflame, considera que tienes que hacer cambios en tus actividades, algo estás haciendo que no te está permitiendo avanzar. Algo hay en tu actividad que no te permite avanzar, a lo mejor no eres una persona que agende actividad diaria, a lo mejor te sientas toda la tarde a ver novelas, a lo mejor se te va toda la mañana en limpiar tu casa y hacer comida, págale a alguien, que alguien lleve sustento a su casa para que te ayuden a limpiar, no pierdas el tiempo en eso, no pierdas el tiempo en actividades
de centavos que le puedes dar a alguien un sustento y tú puedes salirte a trabajar para traer miles y miles a tu casa. De verdad, haz cambios. Decídete a tomar Oriflame con seriedad. Oriflame te va a retribuir como tú te mereces si lo trabajas seriamente. Y tú, para hacer oro, zafiro o diamante, hay que cambiar o mejorar la forma en que tú estás trabajando. A mí a veces me preguntan y me dicen, bueno, yo salgo y toco puertas, me voy a las colonias y peino colonias y toco puertas a ver quién quiere hacer Oriflame o quién quiere escuchar una plática de Oriflame. Y me dicen, ¿está bien hacer eso? No hay prácticas malas. Siempre y cuando se trate de hacer contacto con la gente, no existen las prácticas malas. Pero existe ya una práctica que Oriflame tiene comprobado que funciona más efectivamente. Entonces, ¿para qué sufres? No sufras. Haz las cosas como Oriflame ya las tiene descubiertas y comprobadas. Entonces, ¿qué te dice Oriflame? Mi reclutamiento personal nunca puede parar. Un día me voy a acabar mis contactos personales. Sí, sí me los voy a acabar. Pero ¿sabes qué? Nuestro negocio exige que tú seas una persona sociable y que siempre estés buscando nuevas amistades. La verdad, ese es un negocio. ¿A quién le gusta hacer amigos? A mí me encanta hacer amigos. Y a mí no me estorba esa parte de decir, pues yo tengo que ser sociable y tengo que salir a buscar amigos nuevos. Entonces, pues yo no creo que ese sea mucho problema, especialmente para las mujeres. Ahora, organizarte en equipo. Si tú no tienes reclutamiento personal, pues ¿cómo te vas a organizar en equipo si no tienes con quién? Entonces, eso es súper importante. Entonces, por eso Oriflame te recalca el reclutamiento personal debe de ser constante y por eso Oriflame da muchos premios por reclutamiento, porque saben que hay que mantener esa llama viva, ¿verdad? De atraer siempre la sangre nueva a nuestros equipos. Entonces, esto no puede parar. Ahora, ¿por qué el reclutamiento personal es tan importante? Sobre todo al principio, cuando estás forjando tu red, cuando estás buscando ese primer equipo de dos, de tres, de cinco, gentes que quieran ganar dinero, pues tu reclutamiento personal es primordial. Si tú quieres formar un 21, pues tú tienes que poner el ejemplo. ¿Cómo se forma uno 21? Sal a buscar gente a la que vas a invitar. Y si la gente te ve a ti haciendo eso, eso van a hacer. De verdad, el ejemplo arrastra más que el que yo te esté diciendo aquí qué hacer. Si tú vivieras en mi ciudad y me vieras hacer y te pegaras conmigo a ver qué es lo que yo hago en mi semana de trabajo, a lo mejor se te pegaría más el que yo te estuviera sermoneando aquí, ¿verdad? Pero el ejemplo arrastra, la verdad. Entonces, muy importante que te vean hacer el trabajo, no que les hagas el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos en un principio cometemos estos errores. Por ejemplo, yo invito a alguien y le digo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Dame tu lista de contactos y yo les voy a hablar y dame tu lista de contactos, yo los voy a entrevistar, yo les voy a hacer la RO y no te mortifiques. Tú dame la lista. Le estás haciendo el trabajo, no le estás enseñando. ¿Y qué va a pasar? Que muy suave esa persona va a cobrar dinero y el día que le toque asumir las riendas de su negocio, el día que le toque ya asumir la responsabilidad de un liderazgo, no va a querer. Te lo digo por experiencia, a mí ya me ha pasado con gente. Al principio me pasó. Entonces no hagas el trabajo por los demás, enséñales cómo. Y que te vean hacerlo. Santo cielo, ya me pasó. Pasa, o sea, pasa, escuchen, de verdad escuchen estas pláticas porque a veces uno aprende cosas. Ahora, si yo voy a enseñar a mis socios a hacerlo, no se trata de que voy a estar jaloneando gente. Se pierde mucho tiempo jaloneando gente. Y en Oriflame el tiempo es dinero. No se imaginan. En 3 meses tú puedes ganar 12 mil pesos, pero si le estás haciendo la chamba a otro o lo tienes que andar jaloneando para que haga las cosas, pierdes valiosísimo tiempo. Ese tiempo tú lo pudieras emplear en buscar gente que sí quiera. Y cuando tengas la gente que sí quiera, todos caminamos por la misma meta, pero siempre tú tienes que ir un paso adelante para que les muestres que sí se puede, que sí ese camino que nos traza Oriflame está correcto. Y si la persona. O sea, tú vas a apoyar a quien al que sí quiera crecer y que esté en la reunión y que sabes que va a haber la capacitación y ahí está. Pero si no quiere, no pierdas el tiempo, búscate otra persona. Y cuando se te acabe tu lista, porque se te va a acabar, digo, después de mucho tiempo, la verdad a mí todavía,
todavía tengo gente que yo conozco a la que no he invitado, por falta de tiempo, por lo que tú quieras. Pero el día que te llegue a pasar, cuando no sepas a quién invitar, o cuando te pongan en una campaña de reclutamiento y que estás apurado porque te quieres ganar tal o cual premio, acuérdate nomás de esto, que te digan, es que ya me acabé mi lista. Acuérdate que en México tenemos más de 2.000 socios por registrar, cada uno si todos hiciéramos el negocio. Pero la verdad es que no todos hacemos el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que por cada socio Oriflame que existe en México, hay más de 2.000 personas por registrar todavía en este país. Pero la verdad, de los 80.000 que estamos inscritos, quizás a lo mejor 8.000 hacemos el negocio. Entonces este pastel se vuelve más grande, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces es bien importante entender que en el volumen llega la calidad y que por eso el trabajo se debe hacer todos los días. El trabajo de salir a buscar, de reclutar, de hacer reuniones, de propiciar que mis socios tengan también nuevos invitados, ese es un trabajo de todos los días. ¿Y qué pasa? Si existen más personas en tu red, va a haber más probabilidad de que tú encuentres con quién trabajar sin que lo tengas que andar buscando con lupa. Va a ser más fácil que alguien en un grupo grande te diga, hey, yo sí quiero ganarme esos 10 mil pesos mensuales. Va a ser más fácil así a que tú te salgas y busques de puerta en puerta, a que tú te salgas y volantees, a que tú te salgas y hagas mil actividades para encontrar gente. Eso es buscar como una aguja en un pajar. Entonces, la verdad, yo te recomiendo que de verdad busques la manera de tener un equipo donde todo el mundo invite, donde todo el mundo gane, y ese equipo no puede ser muy grande porque entonces no vas a poder trabajar unido. O sea, Oriflame por eso te recomienda equipos de máximo 6 personas para trabajar el reclutamiento. Si de esas 6 empiezas a batallar con uno, next, órale, búscate otro. No, no lo vas a tener ahí calentando silla, no, 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 no. Aquí es, a ver, ¿cuánto tiempo le doy de plazo a alguien para saber si está haciendo o no está haciendo las cosas? Le doy un catálogo. Si en un catálogo yo debería de tener al menos 6 reuniones, al menos, ¿eh? Y se me hace poco. Acá nosotros las reuniones son diarias. Pero bueno, suponte que vas empezando y que vas a hacer 2 reuniones por semanas. En 3 semanas tú deberías de tener 6 reuniones al menos. De esas 6 reuniones, ese socio que elegiste, de esos 6, uno, de esas 6 reuniones, nomás se paró en una y sin ningún invitado. Sorry, pero yo lo cambio, ¿eh? Yo la verdad me busco otro. ¿Por qué? Porque el que está en tu equipo de trabajo tiene que asistir a todas las reuniones, de preferencia, la mayoría de las reuniones con invitados. Entonces, si no está pasando eso, next, ¿verdad? Por supuesto, ¿por qué? Porque no toda la gente está queriendo lo mismo que tú en el mismo momento. Y eso es verdad, cada persona tiene su momento. Y si esa persona, a lo mejor tu comadre, tú quieres que le vaya muy bien, tú quieres que se vaya contigo a París, pero pues ella no es su momento. Tú sabes que tiene mucho talento, tú sabes que es una persona muy amiguera, tú sabes que es capaz de aprender, pero la persona en ese momento no quiere. Entonces, pues next. Next, ¿verdad? Y hasta que entonces sea su momento, ojalá, ¿verdad? Todos quisieran que trabajar al mismo tiempo que nosotros, ojalá todos quisieran al mismo tiempo que nosotros ganarse un viaje, ojalá pues otro gallo nos cantara, pero por eso tenemos que buscar, ¿verdad? Y sí hay mucha gente que sí quiere y que sí está en su momento, por eso hay que salir a buscar. ¿Y qué se hace? Trabajo en equipo, Oriflame recomienda 2 reuniones por semana. Yo te diría, si quieres ir a París, haz 4 reuniones al menos en la semana. Es lo mínimo donde todo el mundo traiga invitados y esa reunión tiene que ser en equipo. ¿Y quién va a ser ese equipo? Tú y al menos 3 personas, ¿eh? No menos. Si no son 3 personas y tú, no te van a avanzar las cosas como tú quisieras. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Pues la RO. La RO, la RO y la RO. No hay otra. Esta plática que tuvimos ahorita, donde les platiqué de Oriflame, hasta donde les dije que Oriflame te capacita, todo eso es la RO. Existe una presentación impresa que la puedes comprar, se llama Presentación de la Oportunidad, ahí la encuentras en la lista de precios, ahí viene el código, vale 90 pesos, creo, y atrás y trae acordeón, muy padre. Entonces, querer es poder, ¿verdad? La verdad es que aquí, si tú
si nosotros en nuestro momento, Maribel y yo, no teníamos un líder aquí en donde nos dijeran, vente, aquí está la reunión. No, no teníamos esto, salas virtuales, ni pensarlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Es más, no, creo que no existía todavía el caballete. ¿Y qué hacíamos? En un rotafolio explicar eso del 5x5x5 y los dólares, y explicábamos con los pies todo, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, ¿qué hacíamos? Reuniones. El colectivo contagia, a lo mejor la gente ni te entiende, pero cuando ve, aquí hay mucha gente y es negocio, pues debe estar bueno. Y la gente a lo mejor no la piensa tanto cuando ve colectivo, por eso las reuniones son magia. Por eso el de que tú me digas, yo voy a ir a entrevistar a alguien yo solo, pues Dios te bendiga, es un 50-50, a lo mejor quiere, a lo mejor no. Entonces por eso la reunión es magia. ¿Y qué tiene que pasar en la reunión? ¿Cómo debe salir mi invitado? Si ya decidió entrar Oriflame en la reunión, debe salir con número de socio. Se puede porque ya tenemos el internet y ahí podemos registrar gente. O sea, debe salir con su catálogo, debe salir con una idea de qué puede comprar, de preferencia que sea más o menos un pedido de los 100 puntos, lo que la sugerencia. Lista de contactos, ese es imperdonable, ¿eh? Donde el socio que llegó a tu negocio y decidió inscribirse, la persona decidió inscribirse y se va sin hacer su lista de 30 contactos, ahí en la reunión, si no la hace ahí, ya no la hizo nunca. Y si tú lo dejaste ir sin hacer esa lista, se te fueron miles de pesos. Esa lista vale mucho dinero. Entonces, se te puede olvidar hacerle el tester de la piel, se te puede olvidar o puede no alcanzarte el tiempo para explicarle cómo hacer un pedido o cómo inscribir a alguien en ese momento. Pero lo que no se te puede pasar en ese momento es que haga la lista de 30 personas. Esa fórmula de la lista de 30 personas es la que hace la diferencia entre que tú tengas que salir a la calle a tocar puertas a que hiles una reunión con otra. Si esa persona te hizo la lista de 30, le dices así como te dije. 30 personas, a ver, escoge a 5 y les vas a llamar y les vas a decir, tengo algo importante que decirte, te espero en mi casa tal día y tal hora, y tú vas a ir a hacerle una reunión. De esa reunión puedes sacar otra, y de esa puedes sacar otra, y es hilar reuniones si yo hago listas de contactos con las personas que se inscriben en cada reunión. Ese es el secreto, y esa es la magia de crecer rápido. No le busques eso, voy a imprimir volantes, voy a anunciarme en el radio, voy a anunciarme en el periódico, voy a hacer todo lo que se te ocurra, malabares. De verdad, es buscar una aguja en un pajar. Tú quieres buscar gente con capacidad de liderazgo, bueno, lleva a una persona a una RO, explica lo que es el negocio Oriflame y esa persona ahí en la RO se le van a ocurrir nombres de gente trabajadora, de gente que ya sabe mover, que es gente movida. Y en cambio, si te vas a volantear, tú no sabes qué te va a caer. Entonces, por eso la reunión es tan importante. Y bueno, siempre, por supuesto, dar fechas y lugares fijos de reuniones. Es bien importante tener fecha y lugar. Bueno, si tú de verdad quieres París, ¿sí? Hay que trabajar por hacer 21 en un promedio de 3 campañas. Entonces, por eso no puedes trabajar con mucha gente. ¿Por qué? Para poder hacer 21 en 3 campañas, hay que buscar 6 personas, ayudarles a inscribir inmediatamente a 4. Si yo les hago su lista de contactos y a cada uno le reservo su café donde va a invitar a sus amigos, esto lo puedo hacer en 3 semanas sin ningún problema. Pero es un compromiso que yo tengo que asumir, porque es trabajo prácticamente diario, ¿sí? Entonces, eso puede ser en la primera campaña. En la segunda campaña, estos 6 van a propiciar que sus 4 amigos también hagan su lista, su cafecito donde van a invitar a sus amigos, para propiciar que al menos cada uno tenga 2 inscritos. Y con esos, tus socios van a tener la oportunidad, tus 6 socios, de llegar al 9%, donde ya se cobra dinero en el banco. Y eso a ti te puede llevar al 18%. Tercera campaña, a estos últimos que llegaron, se les agenda reunión, cafecito, con sus amigos, en su casa, y entonces tus amigos se pueden convertir en 12, en 15, tus 6 amigos con los que empezaste, y eso a ti te va a posicionar en 21%. Obviamente no todo el mundo crece al mismo tiempo, hay gente que avanza más despacito, otra más rápido. Pero definitivamente yo te voy a decir esto, si tú tienes 4
líderes en tu equipo al 12%, en cuatro líneas diferentes, tú eres 21. Así, tan sencillo como se escucha. Un 12% que te haga 2,000 puntos, si tienes cuatro que lo hagan así, 12. Son cuatro grupos haciendo 2,000 puntos, son 8,000 puntos y con eso tú eres 21. Y esa fórmula tú se la vas a transmitir a ellos. El que está en 12% le queda 15, 18 y 21, tres escalones. Es que el que está a 15 le quedan 12 escalones para llegar al 21. Entonces, este es un trabajo de diario y donde cuando estamos trabajando con alguien, ese ritmo no debe de parar hasta que la persona llegue al 21. Si eso es lo que la persona quiere, claro. ¿Y por qué ahorita este apuro y esta premura? Oriflame está invirtiendo mucho dinero en México hace rato ya. Y tienen su foco puesto en que quieran alcanzar 500,000 de socios en México. Y te lo aseguro que dentro de 3 años lo vamos a lograr. Queremos que tú formes parte de esto. Por eso Oriflame pone programas, que el iPad fue un programa que pusieron hace poquito, ganarnos un iPad, para detectar que ellos están detectando líderes en potencia. El programa que te dije, gánate dinero por llegar al 9, al 12, al 15, es sencillamente un programa que está así, detectando líderes. ¿Por qué? Eso es lo que está buscando Oriflame. ¿Por qué? Porque sin líderes no vamos a poder aperturar nuevos mercados mundiales como el mercado tan exigente que es Estados Unidos. Entonces, la fórmula, eso es, trabajar con 6 desde ahorita para enfocarlos a 21, trabajarlos campaña por campaña, deben de subir de nivel, ese es el objetivo. Y si lo haces así, fíjate muy bien, tienes ahorita campaña 7 para empezar y buscar esos 6. Ya. Mañana te sales y los buscas toda esta semana, lo que queda esta semana y el fin de semana, búscalos. Platica con ellos, exponles el negocio o invítalos a una reunión de estas. Y la semana que entra haces los preparativos para comenzar con ellos. Y en la campaña 8, que sea el objetivo que ellos lleguen por lo menos a 6%. Y en la campaña 9, al 9%. Y en la campaña 10, al 12%. Y en la campaña 11, al 15%. Y en la campaña 12, al... Y ahí te los vas llevando. O sea, de verdad, es ir de esa manera. Y si tú trabajas por lograr al menos 3 21 en tu red, te lo garantizo que ni una duda tengo de que te vas a poder ir a París. Pero tienes que tener una fecha. La fecha límite para que tú alcances a calificar París, si sacas 2 21, tú tendrías que tener esos 2 21 en catálogo 11 y que ellos prevalezcan desde catálogo 11 hasta el catálogo 6 del próximo año. Si necesitas, si mientras más aplaces eso, si no logras los 2 21 en el catálogo 11, necesitas tener ya no 2, sino 3 21, unos catálogos más adelante que empiecen. Pueden empezar unos primero y otros después, no importa, pero el caso es que haya 21 abajo de ti para que te empiecen a sumar. Oriflame te suma durante el año, que abajo de ti se hayan generado 25, 21, que pueden ser las mismas personas, nomás con que se mantengan. Así se logra un viaje. Entonces, por mi parte, pues es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Está muy rapidito, pero yo espero que más o menos les caiga el 20 de que esto de París no está difícil, pero es conlleva un trabajo de todos los días. Y conlleva un trabajo de que también haya por lo menos 3 personas que se comprometan a hacerlo contigo. Y para encontrar a 3 personas que se comprometan, búscate equipos de al menos 6 personas. De verdad, eso es lo que te puede llevar a ti a irte con nosotros a París. París va a estar de lujo, no te lo puedes perder. Si ya de por sí los destinos normalitos son espectaculares, no te puedes perder París. No te lo puedes perder, es un viaje muy soñado para mucha gente. Y el hecho de que tú te vayas va a implicar que mucha gente también voltee a verte y te diga, yo quiero hacer lo que tú haces. Y entonces, en vez de salir a buscar, te van a caer solitos los contactos. ¿Qué necesitas hacer? Acuérdate, contactar de 3 a 6 personas todos los días, o sea, generar el interés de decirle, oye, yo tengo un negocio donde tú puedes ganar dinero. ¿Qué onda? Te platico. De 3 a 6 personas diario hay que contactarlas. De esas 3 a 6 personas,
necesito yo sacar por lo menos que uno al día acepte acompañarme a una reunión. Asegurarme de tener siempre mis materiales del inicio perfecto. El catálogo, la revista Descubre, el contrato de inscripción, el programa de bienvenida, la lista de contactos, imperdonable, esa no te puede faltar. Tramitarles el crédito y enseñarles a hacer pedidos, registro de gente y a dar la RO. Tú les tienes que enseñar a dar la plática. Por lo tanto, tú tienes que aprender a darla también. Entonces, eso es lo básico. Es la actividad necesaria para crecer en un equipo. Y es en cortas palabras, eso es hacer el sarpio, famoso sarpio. ¿Verdad? Entonces, ¿que por qué Oriflame? Me preguntan, ¿por qué Oriflame? Si hay muchas compañías que están dándote negocio así de horario libre y bla, bla, bla. Pues sí, hay muchas. Sí es cierto, hay muchas. Pero la verdad es que todas trabajan bajo presión, todas requieren que les metas lana y somos la única que no, y somos la única que ofrecemos productos de todos los días de consumo cotidiano y que son productos buenos y que no están caros, y somos la única que le damos crédito a la gente, hablando de negocios en red, somos el único en todo el mundo que le da crédito a la gente, y somos además un negocio heredable sin condiciones, porque sí es cierto, hay otros negocios heredables en los multiniveles, pero los condicionan a que la gente que lo hereda lo trabaje. Bueno, aquí en Oriflame, no, si no quieres trabajar, sigues cobrando, tu familia lo sigue cobrando. De verdad, es un negocio como pocos, es un negocio sin presión, es un negocio que no te va a implicar mayor presión más que el simple hecho de invitar, ¿verdad? Y se te va a empezar a crecer todo solo. Y la verdad es que Oriflame es la compañía que más utilidades le destina para pagar a sus socios. Así es que no lo tengas ni por un segundo, no tengas ninguna duda de que estás en la empresa correcta, con la trayectoria, con el respaldo, con la ética correcta, ¿verdad? Y trabájale por subir por este plan del éxito, que es lo que te va a llevar a esa libertad financiera que todos soñamos. Y pues aquí te dejo, hasta aquí te la dejo. Esas son fotos de lo que hemos, poco a poco, algunos sueños que hemos ido cumpliendo en familia, que tú también los puedes tener, tú también los puedes lograr. Te invito a que te vayas con nosotros a París. París nos espera, así es que a trabajar, a salir a buscar. Te dejo esta frase. Si no estás completamente convencido y totalmente comprometido con todo lo que tú quieres crear para tu vida, es probable que no lo consigas. Así es que comprométete. Este mundo está en manos de las personas que se atreven a cumplir los sueños, sus propios sueños y los de otras personas. Entonces, vamos por ello, te invito y te mando un abrazo y sé que nos vamos a ver pronto. Un besito para todos. Bye bye.